Rosini, ¿te gusta? Poco hemos hablado tú y yo desde que vinimos a la habitación. Ni siquiera sé si te gusta la música. A los enfermos les distrae, pero... ¿Presta? Da gusto oírla en un día como este. ¿Te gustaría ver el paisaje? El aire está tibio. ¿Te has dormido? Habla cuanto quiera, pero no me pregunte. Estoy cansado. Es lógico. Asel ha dicho que no te conviene tomar nada. Y Asel es médico. Pero tampoco te veo tomar líquidos ni ir al cuarto de baño. ¿Te levantas mientras dormimos? ¿Eh? No te va a responder. Se ha dormido. ¡Merta! Cuidado, lo vas a aplastar. Es muy dócil. Apenas se mueve. ¿Le habrán inoculado a alguien? No, aún no hemos empezado a trabajar. ¿Y vosotros? Tampoco. Me está mirando. ¿Qué quiere? Delira. No le ves la ternura. ¿Dónde? En esas gotitas de vino. ¿Qué tiene por ojos? Bésalo. ¡A él! No quiero. Disimula, Tomasín. Le has puesto mi nombre. Tomás, ahora el señor se ha enfadado. Es un egoísta. Más bien celoso. No te da lástima. Me gustaría rescatarle de lo que le sea. Devuélvelo a su propia cabeza. Aborrezco la fundación. La fundación es admirable y lo sabes. Sacrifica ratones. Y perros y monos. Héroes de la ciencia. Si yo fuera un ratoncito también lo aceptaría. No. Tú eres un ratoncito y no lo aceptas. A veces no te entiendo. Sí, me entiendes. Todos los ratones son iguales. Este se llama Tomás, como tú. Y lo salvaré. Adiós. Espera. Mis compañeros no tardarán en volver. Y quieren conocer. No acaban de creer que tú también hayas venido a la fundación. ¿Por qué no? Dicen que es mucha casualidad. Están ciegos para las casualidades. Ayer les hablé de esta lentilla. Pues además, le han dado el mismo número que a mí. ¿Tampoco lo creyeron? Se echaron a reír. Es un tipo desconcertante. ¿Me conocías de antes? ¿Por qué lo preguntas? Él no se rió. Él dijo, eso más que una casualidad sería un prodigio. Ahora se convencerán de que todo lo que nos sucede aquí y a mí es prodigioso. ¿A que sí? Sí. Toma, si no se va a escapar, mira. ¿Me ha dicho algo? Yo nada oigo. Es otro prodigio. Dice que se acerca la hora de almuerzo. Un minuto. Pronto estarán de vuelta. ¿Cómo has sabido que hoy no salía ya a pasear? Te toca hoy el aseo de la habitación. ¿Cómo lo sabes? Desde el taller no hemos hablado. ¿Me lo habrás dicho tú? No. Noto un olor desagradable. Y viene del cuarto de baño. La taza filtra mal. Incluso una fundación como esta sufre deficiencia. Se han dado tanta prisa en construir y organizar que no hay servicios ni comedores. Y el afinamiento. Claro. Mientras terminan los nuevos pabellones. ¿Estáis vosotras mejor atendidas? Lo mismo, sin servicio aún. Por eso me tengo que ir. Vámonos, a volar. Ya no tardan nada. Y es gente interesante. Te agradarán. Incluso Tulio. Es un poquitín grosero y aborrece la música. Pero es un fotógrafo excepcional que anda tras un descubrimiento formidable. Un verdadero sabio, aunque algo desequilibrado. Y Max, otro sabio. Un matemático eminente, pero este... simpaticísimo y servicial. No es ingeniero. Va a experimentar un nuevo sistema de pretensado. Habla poco y es buena persona. ¿Y a ser? A ser. El mejor de todos. ¿Y este? No lo creerás, pero aún no sé a lo que se dedique. ¿Los estará oyendo? Duerme profundamente. Mira. Tarde, amor. Ahora sí que me voy. Vuelve esta noche. ¿Aquí? Si nos refugiamos en el cuarto del baño, no dirán nada. Está loco, Tomás, sí. ¿Vendrás? Tengo que proteger a mi otro novio.
y en el cuarto de baño huele mal. Nos vamos a otro sitio. ¿A dónde? Adiós. ¡Vendrá! ¡Yo sé que vendrá! Duerme. Son amabilísimos. ¿Quién quiere una cerveza? Prefiero whisky. Yo me lo serviré. Yo mejor le da un calmante. Sí que no hace falta. Hay algo mejor aquí. Si quieres pongo música. ¿Te apetece una cerveza? Bueno. Visita a su mujer. Y a Nino también le llegan cartas de sus padres.
¿Estás casado, Julio? No tiene a nadie. Te ruego me perdones. Le diré a Berta que no venga por acá. Gracias, hombre. Con la niñera muchas personas. Con la niñez el mundo entero. Lo que me grita no es lo que toma su pueblo. Vosotros lo sabéis de sobra. No grites, Julio. ¿De qué habla? Por favor, no perdamos la cabra. Tomás, ruega a Berta en nombre de todos que nos visite lo antes que pueda. ¡Hacer! ¡Esto es un error! ¿Qué dices? No es un error. Y debe ofrecerle a Tomás, no es puta. No es necesario. Tú lo es, mamá. A ti y a todo. Nadie toma el teléfono. Hace rato que suena. Puede ser tu mujer, la serie. O quizá la tuya, Max. Yo lo tomaré. Y lo tomará. Diga. No. No soy Tomás. Yo soy Max. Qué amable. Sí, mil gracias. Todos deseamos conocerla. Bueno, casi todo. Desgracia. Oye, le paso el teléfono a Tomás, que se está mordiendo la suya. No digas tonterías. Y tenga cuidado con él, capaz de devorarla por teléfono. ¡Te la alcanzo! ¡Berta! ¿Qué pronto ha venido? Creí que había venido en un paseo. Tiene un utilitario, pero le he prometido algo mejor para cuando nos casemos. Al contrario, tu llamada ha sido oportunísima. Quienes negaban tu existencia han tenido que morder el polvo. Esta noche te ofrecerán sus excusas. No, ahora no te oigo bien. Oye, que vengas esta noche. Acordado. Acordado, no sé. Espero que vendrá esta noche o mañana o más tarde. O pasado mañana. Gracias por la buena intención. De todos modos, ya no pueden negar que ella está aquí. Bueno, me puedo tener. Pero Max sí, ha hablado con ella. Si no fuera por ese condenado ruido que has hecho, no sé si apostas. Porque se te podría haber ocurrido aliviarte en otro momento, digo yo. Otra vez. ¡Os ruego a los dos! Cuida, Bernardo. También yo. ¿Cuánto faltará para la comida? Unos 10 minutos. ¿Tanto? No, hombre, no. 5 minutos. Oye, ¿te corresponde hoy la ración de ese? Pues sí, lo siento. Si al menos pudiéramos fumarnos el pitillo de la acera, no te quedará aquí ningún cigarrillo más. No. Paciencia. Creo que hasta dentro de 2 días no abren el economía. Pero eso lo resuelvo yo ahora mismo. ¿Te quedan 5 litros? Claro, yo apenas fumo. Y bebe tu cerveza, hombre. ¿A fumar? Toma tu cigarrillo, niño. Sabes que te he intentado abandonar el vicio. Pues yo soy un vicioso repugnante. Vale. Julio, pero tú fumas. También ha rechazado la cerveza. No lo desaires por segunda vez. Está bien, te presento mi excusa. Le probaré que yo también estimo. Lo probaré a todos. ¿Me das fuego? No faltaría más. ¿Enciendo la televisión? ¿Para qué? Tiene muy sosa esta cola. Con esta niñería ni me he acordado de poner la mesa. Lo hago en un vuelo. Y como nadie. Si te falla la literatura, pues ya sabes. Camarero de gran hotel. Suelen ganar más que los novelistas. Lo pensaré. ¿Te ayudo? ¡Bravo, Julio! Con mucho gusto. Retírate los vasos, por favor. ¿Acabasteis todos? ¿No te gusta este tabaco, Lino? ¿Eh? Sí, cualquier tabaco me gusta.
Se ha consumido entero. Estaría distraído. Pídeme otro cuando quieras. Vale. No debiste ofrecerme ayuda para reírte de mí. ¿Me hablas a mí? ¿Qué estás haciendo? Ay, lo paso a la cena. ¿Qué vasos? Estos. Pero si yo... Ha sido una broma, Tomás. De muy mal gusto. Pero cálmate. Me ha ofrecido ayuda para burlarse. ¡No! Le han encargado de lo traslado en la habitación. Pero no lo entiende, por favor. Hay que disculpárselo. Yo quería complacerle. Y todavía insiste. No quiero oírle ni una palabra más. Este incidente ha terminado para siempre. No, Tomás. Lo vas a disculpar. Ay, hombre, no ha sido una burla, Tomás. Vaya, resulta que soy el único que no sabe ayudar. Pues yo pondré las copas. Las copas. Tienes que comprenderlo. Él no sabía lo que hacía. A ver, si lo explicas, sí, prefiero explicarlo. No seas picajoso. Y tú ven aquí. Tengo que poner la mesa. Escúchame, por favor. Ven. Déjame. Te digo que si no, ya estoy harto. ¡Cállate! Como quiera. Seguiré teniendo paciencia. Tomás, tú sabes que Tulio, tú sabes que él es muy raro. Ten también tu paciencia y comprensión. Está bien, como quieras. ¿Quieres algo?
No le irá a pasar nada, ¿verdad, Asen? No. Es hermoso vivir aquí. Siempre habíamos soñado con un mundo como el que al fin tenemos. Pues no vayas a decirle al encargado que lo del retrete. Porque podría molestarse, Tomás. Es seguro que el encargado no lo va a olvidar. Descuida. Os pongo un poco de música. Como quieras. Espera. Creo que ya está aquí el almuerzo, ¿eh? Sí, ya lo traen. Recoge tú el del enfermo. Eso iba a hacer. Tu memoria es admirable, Durio. Y yo lo reconozco de buen grado. Es natural. Un fotógrafo tan bueno tenía que saber mucho de pintura. ¿Cómo se llama esa técnica que quieres perfeccionar? Holografía. Sí. Imágenes que deambulan entre nosotros. De bulto. Y no son más que proyecciones en el aire. Hologramas. Pero ya han descubierto eso, ¿no, Durio? Y se puede mejorar. Es un campo inmenso. Yo
lo investigaba. Sí, con otra persona. Yo quería. Y lo conseguirás, Tulio. No desesperes. Ya verás cuando te pongas a trabajar. Aquí haremos todos grandes cosas. Max resolverá el problema de los N-cuerpos. Lino inventará sus pretensados. Asel sistematizará toda la acupuntura. Yo no te he hablado de acupuntura. Esa es tu investigación. Alguien me lo ha dicho. Las microcorrientes de la piel en relación con las enfermedades. Si tú lo dices. Y Tulio llenará el mundo de imágenes asombrosas y yo escribiré mi novela. Ven a la mesa, Tulio, coméntate los cuadros, mira. Botticelli, el Greco, Velázquez, Goya, Sardán. ¿No quieres? Sigue tú. Algo pasa. ¿Qué toma? Pato. Tarde. Tarde. Es como un diamante de luz, casi tan espléndido como ese paisaje. Otro arco iris de nubes, de rocas, de frescas aguas, de radiantes palacios. ¿Dónde he dejado mi tabaco? Lo metí en este bolsillo y ya no está. ¿Estás seguro de haberte lo guardado? ¿Eh? ¿No será una cadetilla holográfica? ¡No robes! Pues te la habré dejado en cualquier rincón. ¡No la he dejado! No puede haberse esfumado. Entonces piensa. Es un acertijo. A ver. ¿Lo habéis escondido vosotros? Te juro que nadie ha tocado esa cajetilla. ¡Si no puede ser! Sin embargo, es. Pues no te preocupes, hombre. Ya te aparecerá. Anda, fíjate. Eso espero. Monet. Van Gogh. Eso espero. No conozco a este pintor. ¿Os gusta? ¿Y a ti? Dibujo sólido, pero flojo de tonos. Será un animalista del siglo XIX. Ya lo ves, ratones en una jaula, un tema solo. ¿Qué hace? ¿Qué te sucede? Nada. Asel, ¿cuánto faltará para la cena? Unas 4 horas. Ya no se puede retirar. Pronto acabará todo. Y será mejor. Ya veremos. Tomás, ¿no nos has dicho que representa a su ratoncito? No más pintura por hoy. Ya veo todo seguro. No. Sí, al contrario, hombre. ¿Qué? Si la devoción terminó, pues comienza la obligación. ¿De qué hablas? Pues adivina, adivinanza. ¿Quién es el remolón que está hoy de limpieza? Perdón. Ahora mismo saco la basura. ¿Qué te pasa? Nada. Solo quisiera saber. No comprendo. ¿Qué es lo que no comprendo? ¿A qué vienen todas estas bromas? ¡Qué broma, Tomás! No disimuláis. No soy tonto. ¿Estáis cambiando cosas o escondiéndolas? ¿Dónde? ¿Lo vais a negar? Yo al menos no lo hago. Dejemos. Ya viene el recogiendo. Por poco me descuido. ¡Permiso!
hacen todas las tardes? ¿Todas las tardes? Si tanto te molesta, abre. Tulio, no le abres así. ¿Por qué no? Abre y llámale la atención para que no lo puedan hacer. ¡Estás loco, Tulio! Tú eres el loco. ¿Qué nos conduce todo esto? Va a haber que llevarte a la enfermería, Tulio. ¡No! ¡A Tulio no! ¡A él! ¡Tú cásate! Bien callado me estoy siempre, pero ya es hora de terminar. Él a la enfermería y nosotros a donde sea. ¿Y si hablan con él? ¡Abre, Tomás! ¡Abre, muchacho! No me acabarás, ¿eh? Terminaste dentro de tu casa. ¡Si pudieras casarte! ¡Ah! ¿Con qué hay un plan? Pues ya me informaré. No le hagas caso. Pero, si pudierais tener todos un poco más de comprensión, respirad, calmaos, pensad. Y después, por favor, sigamos. ¿De qué habláis? La convivencia. No nos saca de nuestra casa. ¡Abro, Axel! Eso no atropella nada. Abre, novelita. ¡No me atrevo! ¿Qué estáis haciendo conmigo? Nada, muchacho. Nada que te perjudique. ¡Ea! Procuremos distraerlo. Saldremos. Podemos algo. ¿A qué podríamos hacer? ¡Hacemos! ¡Ahora! ¿Por qué no? Es buena idea. ¿Algo tomar? Ni lo de antes, ni lo de ahora, Tulio. Sí, Axel. Tulio quiere demostrarme su buena voluntad. Y yo se lo agradezco de corazón. Dispón tu máquina, Tulio. Y vosotros, agrupaos alrededor de la mesa. ¿Tiene bastante luz? Seguro. De todos modos, encenderé la lámpara. Es muy potente. La lámpara. Yo no lo haría, Tulio. Déjame darle la satisfacción. Qué raro. No funciona. Se ha cortado la corriente. ¿Tú crees? ¿Probaré con el televisor? O con la música. Ponemos un poco de música. Si te apetece. Funciona. Lo cual es muy interesante. Y el televisor no se enciende. Voy a dejar todo conectado para ver cuánto dura. ¿Has preparado ya tu máquina, Tulio? Esa no fallará. Ahora mismo. Yo, aquí. Bien. ¡Atención! Sonrisa aristocrática. Todos mirando al pajarito. Un momento. Ya está. Atento. ¡No! ¡Ni esa tampoco! ¡Apelo a todos vosotros! ¡Porque ahora se ha reído de todos! ¡No solo de mí! Me lo esperaba. ¡Yo quería! ¡Burlarte una vez más! ¡Pero quería complacerle! ¡Con esto! Decidme todo si es locura o mala intención, porque empiezo a traerlo segundo. ¡Nunca es cierto! ¿Quién te has creído que eres, imbécil? ¿Qué tienes en la mano, Tomás? ¡Un vaso de aluminio! Reconocerlo. Las reacciones se vuelven prometedoras. ¡No entiendo tu jerga! Y tú, indecente payaso chiflado de mierda, vete, vete a otra habitación. ¡Ese tú y déjalo tranquilo! ¡Te voy a...! ¡No, Tomás! ¡Déjalo tranquilo! ¡Eres por culpable! ¡Cállate bien! ¡Hombre, Cargill! ¡Escuchadme todos! ¡Por favor! ¡Que lo ruego, Tomás! ¡Que se vaya! ¡Termina esto de una vez! Pronto acabará para todos. Y también para él está terminando. No os deis. Un poco de tacto aún, os lo suplico. ¿Para qué? Si también para él está terminado todo, déjalo tranquilo. Eso saldrá.